soy José Luis Timmermans, soy el director general de la Asociación Española de Economía Digital. Me acompaña Tomás Muriano, presidente de Chips and Geraniums, empresa asociada digital. Y en primer lugar, ¿no se oye bien? No. ¿Nada? No, mejor. Y en primer lugar, daros de nuevo a todos las gracias por acudir aquí, acudir a este acto muy importante para la digital, especialmente a las instituciones aquí representadas. De nuevo, muchas gracias por venir. Y bueno, la idea era y es presentaros la asociación, presentar un poquito las ideas que tenemos, lo que queremos hacer aquí, lo que se puede hacer, las empresas pueden obtener de nosotros. Y bueno, pues valorar y que valoréis vosotros qué tipo de relación queréis tener con nosotros. Yo creo que esto es un poco la clave, ¿no? A digital, y yo creo que la asociación es fundamentalmente una plataforma para hacer cosas. Me acompañan aquí, veo entre vosotros alguna empresa más asociada que sabe perfectamente lo que es estar en una asociación como esta. Pero la idea y la llegada digital aquí es con un espíritu de colaboración, pero sobre todo con un espíritu de ayuda, ¿no? De ayuda y en aquello que podamos hacer, sobre todo a la PYME, sobre todo a la pequeña y mediana empresa, que puede encontrar en el ámbito que nosotros representamos, pues una salida, pero sí un espacio para hacer negocios, un espacio para crecer y para desarrollarse, es donde queremos poner el foco, ¿no? Entonces, hemos planteado la jornada simplemente con una introducción tanto de Tomás como el asociado, delegado de A Digital aquí en la zona, como mía, presentaros un poco lo que es la asociación, el tipo de cosas que hacemos, y luego a continuación tendremos el placer de escuchar a una de las personas más relevantes que hay en España en el ámbito de la economía digital, por una trayectoria impecable, además en diferentes organizaciones y muy vinculado por una serie de proyectos en los que está él, en el desarrollo de la economía digital entre empresas y entre profesionales, como es Javier Rodríguez Zapatero, el director general de Google en España. Entonces, sin más, primero hablaré yo, os comentaré un poco lo que es la asociación. Por supuesto, luego, que tendremos la ocasión de tomar un cóctel a la salida, podremos debatir, podemos discutir o podéis preguntar lo que queráis sobre la asociación y lo que queremos presentar. Pero no os voy a aburrir demasiado, o sea, quiero haceros cuatro highlights sobre lo que es la asociación para que tengáis un poco una idea de cuál es un poco el planteamiento que tiene A Digital aquí. Como veis, A Digital, lo que pone un poco en esta primera slide, lo que hacemos es ayudar a las empresas a desarrollarse en la economía digital. Hoy somos 500 empresas, es una asociación muy heterogénea en la que participan pues empresas de toda índole, a nivel nacional, pues desde operadores, utilities, empresas de retail, y representamos, diría, un montón de sectores, porque no consideramos la economía digital un sector, no lo es, así es como nosotros nos definimos, sino es aquella actividad económica que se realiza por encima de las tecnologías de la información y las comunicaciones, es decir, lo que tiene que ver con comercio electrónico, lo que tiene que ver con comunicación digital, lo que tiene que ver, por ejemplo, que es muy relevante en toda la actividad digital, con juego digital, lo que tiene que ver con, en definitiva, proveedores y jugadores que desarrolla sus negocios en el ámbito digital. Para que veáis algunas cifras, repito, somos 500 asociados, tenemos visiones o relaciones comerciales con más de 10 países, en casi todos los continentes, publicamos más de 50 estudios al año, organizamos casi 60 eventos al año, algunos de magnitud relativamente importante, y damos cobertura y estamos formando ahora mismo, a día de hoy, a casi 2.000 profesionales. Son un poco estos los temas que tocamos: formación, asesoría legal, internacionalización, el sello de confianza online, que también está dentro de la asociación, y algunos, y sobre todo, y también investigación, ¿no? Que son los ámbitos donde también intentamos destacar. Todo muy relacionado, repito, a temas de economía digital, a temas fundamentalmente vinculados, y tradicionalmente muy vinculados, al negocio digital, comercio electrónico. Nosotros somos la Asociación de Comercio Electrónico en español, hasta hace 3 años, ¿no? Hasta que vimos un poquito que el ámbito de la asociación excedía esta actividad, ¿no? Esto es un ejemplo un poco de lo que hacemos en temas de formación. Tenemos diseñado un programa de formación a nivel nacional, igualmente, de workshops muy específicos
sobre temas concretos de la cadena de valor de los negocios digitales. Este es un ejemplo. Ahora mismo se están desarrollando en Madrid, Barcelona y Valencia, y los haremos igualmente aquí en Andalucía, aquí en Sevilla. Una parte muy importante, la digital. La digital es un colectivo que defiende los intereses de las empresas representadas, ¿no? Tenemos una muy potente actividad en el ámbito legal, en el ámbito de regulación. Os pongo esto como ejemplo, ahora mismo, porque es un tema que ha dado bastante que hablar, queda bastante que hablar en el ámbito digital, pero hoy mismo ha salido una noticia en algunos medios sobre nuestra participación o la opinión que tiene Digital sobre la ley de propiedad intelectual, algo que consideramos transversal a cualquier actividad económica ahora mismo en España, muy vinculados a temas de consumidores, muy vinculados a temas de protección de datos y privacidad, y en todos estos ámbitos damos servicio a las empresas asociadas. He dicho antes que somos 500 empresas, pero el mismo servicio damos, y es real, a un gran retailer, a una gran marca o a un gran operador, que de hecho se apoya en nosotros para algunos aspectos, hasta a una pequeña pyme, que también requiere muchos de nuestros servicios en este ámbito, ¿no? Estamos reconocidos en bastantes instituciones, yo diría prácticamente todas, como una voz relevante en, repito, todos los aspectos que tienen que ver con regulación en el ámbito digital, y esto a día de hoy no para de crecer porque lamentablemente la regulación cada vez es más amplia en este ámbito, ¿no? Y cada vez necesitamos y necesitan las empresas de más conocimiento y de más apoyo en este ámbito. Hoy en día, por ejemplo, la empresa que va a comercio electrónico, pues prácticamente tiene que saber no solo de protección, no solo de temas mercantiles, de protección de datos, de privacidad, para, por ejemplo, la propiedad intelectual, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso es un poco lo que se dedica o lo que hacemos nosotros en el ámbito legal y la digital. Fijaos, el ámbito internacional. Hace 5 años a Digital apenas hacía este tipo de misiones, este tipo de aventuras comerciales, por llamarlas de alguna manera. Y a día de hoy estamos haciendo al año, dos viajes con presencia permanente, en colaboración con ICEX, con Red.es y con la institución privada a Silicon Valley, otra a la costa este de Estados Unidos, un viaje a Shanghai con relación igualmente permanente, dos viajes a Europa, tres viajes a Europa, que son Londres, Dublín y Berlín, a los tres hubs principales tecnológicos que hay en Europa, otro a Sao Paulo y otro a México. Y la intención es que en estos viajes nos acompañen sobre todo pymes, no ya tanto hablando de empresas, sino sobre todo pymes, que es la que nosotros consideramos que tiene mayor necesidad de salir de la estrechez del mercado español y abrir en otros mercados. Estos nacen, repito, con vocación de permanencia, y nuestros socios aquí, no sé si nuestros socios, nuestros colaboradores, son a nivel nacional, tanto ICEX como Red.es. De una de estas aventuras, de estas misiones, surgió lo que es el Spain Tech Center. No sé si conocéis esto, que es un espacio que está a disposición de todas las empresas españolas en San Francisco, en el centro de San Francisco, para empresas de tecnología. Está gestionado por Red.es y por ICEX, pero salió o nació a raíz de una de estas misiones, ¿no? Nuestra idea es ampliar esto. Y una cosa muy importante, no hay que ser socio de Digital para hacer estos viajes, no hay que ser, hay que simplemente ser una empresa española, por supuesto una empresa que tenga que ver con el ámbito digital y pasar una serie de requisitos, ¿no? Pero no hay ningún requisito previo a ser de la asociación para beneficiarse de esto. Investigación, este es otro ejemplo porque lo tenemos hoy, os he puesto esto, publicamos, más de 40 elementos de investigación o de recursos de investigación a lo largo del año. Tienen que ver, repito, con temas relacionados con economía digital, obviamente. Os he puesto este como ejemplo porque es que la semana que viene organizamos Digital Payments, que es el único evento que se realiza en España sobre medios de pago y fraude online ahora mismo, que es un tema cada vez más creciente, porque dentro de la asociación están prácticamente todos los jugadores que se dedican a esto, que se dedican o que tienen algo que ver en el ámbito de los medios de pago. Pues este es un ejemplo de las cosas que publicamos, ¿no? Es el informe de medios de pago y fraude online anual que hace la asociación. Publicamos otros sobre comercio electrónico, otros sobre inversión comunitaria, etcétera, etcétera, etcétera. Digital Eventos. No sé si conocéis, pero esto es una de las cosas que nosotros queremos vincular también más a las regiones donde vamos ahora. Organizamos European E-Commerce Conference, que es la conferencia sobre comercio electrónico también más importante que hay en España. Organizamos en Madrid, en otoño todos los años, pero la idea
es intentar traer este tipo de eventos a aquellas regiones donde estamos representados, así en Sevilla ahora, Barcelona, Bilbao dentro de poco y Valencia. Entonces, este evento es un evento muy especializado en comercio electrónico, en el que solo hay, excepto este año, ha sido una excepción, ponentes extranjeros. Lo que hacemos es traer modelos de negocio, casos de negocio muy especiales o diferentes que estemos observando en el mercado internacional, para que sirvan un poco de inspiración o porque sirvan un poco de divulgación, ¿no?, para las empresas que están operando en este sector. Hemos tenido empresas muy relevantes, empezando por WhatsApp, que sabéis que ahora mismo ha sido, es famoso por haber sido comprada por Facebook, ¿no? Y para acabar, porque tampoco quería aburriros mucho sobre esto, os hablaba al principio de Confianza Online. Confianza Online es un sello que pertenece a Digital y a Autocontrol, que es la Asociación para la Autorregulación de la Publicidad en España. Es como sello de confianza o como sello vinculado al ámbito digital, bien publicitario, que es lo que lleva Autocontrol, bien comercio electrónico nosotros. Es la iniciativa más grande, ya no solo en España, sino a nivel europeo, la iniciativa de autorregulación más grande que hay de su ámbito a nivel europeo. Hay 2.600 empresas en España que tienen el sello de confianza online, perdón, 2.000 empresas y 2.700 sites que tienen el sello de confianza online. Es relevante en un sentido, no tanto por el número de las empresas, sino por el tipo de empresas que tienen el sello de confianza online. Entonces, confianza online es un sistema de resolución de controversias extrajudicial. Lo que hace es dirimir o mediar en controversias de consumo entre empresas y particulares. Pero lo importante es este aspecto, este carácter de confianza tan necesario, sobre todo en el ámbito del comercio electrónico. Y, bueno, no está dejando de crecer. Es un sello que al mismo tiempo permite a las empresas, sobre todo a las pymes, verificar, porque pasas una especie, un control de auditoría, verificar que está en, que tu site, que tu negocio cumple con la ley, cumple con el marco legal que les exigible y a un coste muy bajo. Por supuesto, si eres socio digital, pues lo tienes gratuito. Pues básicamente era esto lo que yo os quería contar, sin aburriros demasiado, sobre la mesa digital y cuáles son las ideas o los servicios que Adigital plantea o que pone sobre la mesa. ¿Cuál es el objetivo? ¿Por qué Adigital viene a Sevilla? ¿Por qué abre también en Valencia o ahora mismo en corto plazo en Bilbao? La idea es todo aquello que estamos haciendo, tanto en Madrid como en Barcelona, todas aquellas iniciativas, sobre todo que tienen que ver con divulgación, sobre todo que tiene que ver con apoyo a las pymes, que tengamos más capilaridad, que lleguemos a un mayor número de empresas, pero sobre todo a la pyme, porque hemos entendido que es quizás la que más necesita de todos estos servicios que nos podemos ofrecer. Y además también porque queremos tener feedback de las empresas, tenemos que tener un feedback un poquito más cercano, es decir, ¿qué necesita una empresa o una asociación como nosotros, que podemos hacer? Porque a día de hoy, y esto no son palabras vanas, Adigital es lo que sus socios quieren que sean. Uno de los casos más claros es, bueno, Tomás, que me acompaña aquí en la mesa. Pero lo que queremos es que las empresas nos digan qué podemos hacer por ellos, o sea, qué es lo que puede hacer Adigital en este sentido, qué es lo que hacemos hoy en día. Es verdad que lo hacemos en un entorno muy reducido hasta ahora, es decir, Madrid y Barcelona, aunque hay recursos digitales que nos permiten alcanzar a otras empresas. Pero igualmente queremos que esa cercanía sea pues, de tú a tú, en este caso no tan digital, sino mucho más personal, porque sí que hemos observado en muchas de las iniciativas que hemos hecho a nivel nacional, y hemos hecho bastantes, que se nos decía, bueno, ahora no venís, nos contáis esto, y luego os vais y luego no tenemos esta cobertura, ¿no? Esto no quiere decir que aquí no haya ya asociaciones y que no haya ya instituciones que hacen esto. Nosotros venimos a colaborar y a aportar nuestro granito de arena, porque en algunos casos también se nos ha pedido. Pero nuestra intención es pues, llegar a acuerdos, colaborar con todos aquellos, por como estamos haciendo en otros ámbitos. Y sin ir más lejos, por ejemplo, quería poner claro esto, el ámbito internacional. Es decir, las misiones, lo que está haciendo Adigital para conseguir que las pymes españolas estén en otros sitios, en otros mercados, lo estamos haciendo en colaboración con múltiples instituciones, múltiples asociaciones, y repito lo que he dicho antes, no hay ninguna obligación para esto, para ser socio de Digital, no es nuestra pretensión esto. Entonces, la idea es venir a aportar, y creemos que, podemos hacer cosas, y que a Digital puede servir
para algo que, bueno, que todo el mundo, yo creo que estamos todos de acuerdo, que es para que el mercado digital sea mejor y sea más adecuado, sobre todo para las pequeñas y medianas empresas que tanto lo necesitan. Entonces estamos aquí para esto y esta es la razón por la que hemos organizado este pequeño acto. Sin más, voy a pasar la palabra a Tomás. Tomás, bueno, contaros un poquito también por qué Tomás está en la mesa, pero lo contará en la continuación. La idea de esta iniciativa es que sea un socio de A Digital el que, bueno, gestione la relación a nivel local y a nivel regional con los socios locales o con las empresas que quieran, instituciones que quieran participar o quieran colaborar con nosotros. Y lo hacemos siempre, repito, con un socio local. En este caso lo hacemos con Tomás Muguera, presidente de Chips & Geranios, que es un socio de A Digital, además un socio histórico de la asociación y que tiene, bueno, como el resto, pues una historia que contar sobre lo que es A Digital y sobre lo que espera de esta iniciativa.